En mi, así lo veo esta semana, estimo necesario repasar principios usados por Paul Joseph Goebbels, ministro de Educación Popular y Propaganda de Adolf Hitler. Conceptos para la propaganda nazi que debemos tener muy claros, preferiblemente aprendidos, muy bien comprendidos, muy presentes para analizar adecuadamente los hechos y las realidades. Las corrientes de desinformación, de manipulación, abundan sobre todo en los populismos, extremismos, autoritarismos, en campañas políticas, también en intereses menos obvios, hasta ocultos, económicos, geopolíticos, por mencionar algunos, que si nos detenemos a revisarlos usan mucho de estos principios. Con diversos recursos se construyen, se difunden y pueden generar interpretaciones, paradas y acciones equivocadas. Procuran control de la opinión pública, a favor, por supuesto. Siembran dudas y hasta el descarte de la verdad, dependiendo de los intereses y objetivos, apuntan al adoctrinamiento o a la desmotivación, desmoralización, confusión, al miedo, incluso a disparar el caos. Son propósitos a veces muy evidentes, en otros casos insospechados, oscuros. Los principios de Goebbels se centraban en la manipulación de la opinión pública y la creación de una visión del mundo sesgada y favorable al régimen. La propaganda nazi usaba la repetición constante de las mismas ideas y conceptos a través de diversos medios de comunicación para sembrarlos en la mente del público y hacer que se convirtieran en hechos ciertos. Goebbels creía en la frase: Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Reducía los mensajes políticos a frases simples para que fueran fáciles de comprender y recordar. Esto también implicaba eliminar matices y complejidades para crear una visión del mundo más maniquea y polarizada. También apelaba a las emociones del público mediante imágenes poderosas y discursos apasionados. La propaganda nazi utilizaba la ira, el miedo, el resentimiento para movilizar a las masas. Creaba una imagen del enemigo externo, judíos, comunistas, aliados, y un enemigo interno, opositores políticos, disidentes, para fomentar el nacionalismo, la unidad y la lealtad al régimen. Individualizaba al adversario en un único enemigo. Además, la propaganda cargaba sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque escurriendo, negando y señalando a otros de las malas noticias, incluso inventando para distraer y preferiblemente adjudicar la responsabilidad al enemigo. Transformaba cualquier hecho, por pequeño que fuese, en amenaza grave. Emitían constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario respondiera, el público estuviese ya interesado en otra cosa. Que las respuestas del adversario no pudiesen contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Construían argumentos a partir de fuentes diversas, silenciaban los cuestionamientos y hechos sobre las que no se tenían argumentos, minimizaban las noticias que favorecían al adversario, controlaron los medios de comunicación, lograron hegemonía comunicacional y la utilizaban para difundir la propaganda nazi y eliminar las voces disidentes. Los periódicos, la radio, el cine se convirtieron en herramientas esenciales para controlar la opinión pública. Elevaron a Adolf Hitler a la categoría de líder mesiánico y fomentaron su culto a través de la propaganda. Goebbels creó una imagen de Hitler como un héroe y salvador de la nación alemana. En resumen, Goebbels creó una máquina de propaganda efectiva y peligrosa que aún hoy en día sirve como ejemplo del poder de la manipulación mediática y del control de la opinión pública. En este siglo XXI, con las redes sociales y la inteligencia artificial somos mucho más vulnerables a ser engañados. Así que tenemos el desafío mayor de estar más atentos, alertas, consultar, verificar, contrastar, compartir puntos de vista, usar el sentido común, desarrollar pensamiento crítico para no dejarnos llevar, sobre todo, no dejarnos manipular. Así lo veo. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVB.